Estamos firmando este convenio con mucho gusto, mucho orgullo. Ya llevamos tiempo trabajando en varios temas con el gobernador Sergio Salomón. Firmamos un convenio general en temas de digitalización, temas de turismo, temas de movilidad y también temas de seguridad. Desde la ciudad podemos decirles que seguimos trabajando. Coincidimos con el presidente de la República que la seguridad es fruto de la justicia en todos sentidos. Y tiene que ver la seguridad con la coordinación en diversos ámbitos. Así que toda política de seguridad lleva necesariamente a pensar en la justicia. Y no solamente nos coordinamos con los actores, actoras de la ciudad, con sus habitantes, sino también con otras entidades de la República y particularmente este gran estado que es el Estado de Puebla. Estamos seguros que este convenio va a permitir que nuestras dos entidades sean todavía lugares más seguros. Muchas gracias a todos y a todas. Cuenta regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Buen inicio de semana, su servidor Carlos Martínez, esto es Visión Red y le voy a dar a conocer información importante. El sábado pasado, reciente, estuvo en la capital de Puebla la presidente, la jefe de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, y quien es una de las corcholatas más apreciadas en el país para que sea la candidata a la presidencia de la República por el partido Morena en el proceso electoral del 2024. Estuvo aquí en este estado para tener reuniones privadas con el ejecutivo poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con el secretario de Gobernación Julio Miguel Huerta Gómez, y otros funcionarios también para establecer estrategias de colaboración y de trabajo que permitan mejorar las acciones de gobierno. Vino también a exponer ante jóvenes el Foro de Sustentabilidad en México. Más de 60,000 poblanos y poblanas la recibieron. Le corro a usted la información. Más de 60,000 personas de los 217 municipios de Puebla arroparon a Claudia Sheinbaum, como les dije, la jefa de gobierno. Este sábado, Claudia Sheinbaum Pardo, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó el foro Sustentabilidad en México. Fue organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla, donde ante más de 60,000 poblanos de diferentes ocupaciones, como estudiantes, profesores, presidentes municipales y ciudadanos, pues ahí destacó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación llegaron al poder y que no fue fácil cumplir esa meta, pues señaló que siempre la máxima prioridad es luchar todos los días por los derechos de los pueblos. Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la necesidad de invertir en educación, en tecnología, en inversiones para que de esta manera se puedan generar nuevas estrategias que mejoren la calidad de vida de quienes más lo necesitan, pues aseveró que solo de esta manera es posible asegurar los grandes derechos y espacios de bienestar. Entonces, ante todo esto, ¿verdad? Claudia Sheinbaum pues fue recibida en los Fuertes de Loreto por Sergio Salomón y Julio Miguel Huerta, el secretario de Gobernación, y jóvenes que se encontraban en este lugar emblemático y en donde se defendió precisamente la soberanía nacional y se derrotó al ejército francés el 5 de mayo de 1862. La jefa de gobierno, en su llegada a la capital del estado, pues estuvo precisamente ahí con el gobernador, recibió una cálida estancia aquí en este estado con jóvenes y con los funcionarios
que ya le dije. Tenemos un primer segmento de lo que declaró Claudia Sheinbaum. Adelante. Acá en la parte más icónica de Puebla, en donde se dio la batalla, donde la fortaleza nos cubre a nuestras espaldas, podemos decirle a la jefa de gobierno que, por supuesto, en Puebla estás aquí. Te decimos con la franca. Bienvenida a Puebla. Es un honor tenerte. Estoy muy contenta de estar aquí con Sergio Salomón, nuestro gran gobernador de Puebla, que está haciendo un excelente trabajo al frente de este grandioso estado, en este lugar, el fuerte de Loreto, histórico para todos los mexicanos y mexicanas, con muchos jóvenes que nos encontramos por aquí, que están visitando y conociendo la historia de nuestra patria, y por supuesto con Julio Huerta, que es secretario de Gobernación aquí en Puebla y a quien también queremos mucho. Así que hacemos equipo en Puebla. Bienvenida, doctora. Puebla es su casa. Somos aliados. Como ustedes ven, es claro que Puebla es territorio de Claudia Sheinbaum. En este estado, los ánimos están a favor de la jefe de gobierno para que sea, en su momento, la candidata a la presidencia de la República de México. Pero, ¿qué es lo que nos dijo Claudia Sheinbaum a los jóvenes y a los políticos que se hicieron presentes de todo el estado? Esos más de 60 mil poblanos y poblanas que acudieron precisamente a su foro de sustentabilidad en México. Veamos. He dado pláticas en distintos lugares del país, en la Ciudad de México, pero la verdad no había sentido el cariño y el respaldo y el amor que siento hoy aquí en este grandioso y bello estado de Puebla. Quiero... He dado pláticas en distintos lugares del país, en la Ciudad de México, pero la verdad no había sentido el cariño y el respaldo y el amor que siento hoy aquí en este grandioso y bello estado de Puebla. Quiero agradecerle a un gran amigo que está haciendo una excelente labor al frente de este hermoso estado, a Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla. También quiero agradecer al secretario de Gobernación de aquí del estado de Puebla, a mi amigo Julio Huerta, a el Instituto Tecnológico que nos permite estar aquí, sus académicos, sus estudiantes. Vi aquí a muchos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la UAP, muchos maestros y maestras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sobre todo muchos de ustedes que vienen de distintos lugares, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad, con mucho cariño. Como dice el presidente siempre, amor con amor se paga. El proyecto de la Cuarta Transformación, nadie lo para, nadie lo detiene, sigue avanzando, sigue adelante, y Puebla no va a ser la excepción, dándole todo el respaldo a Claudia Sheinbaum para que sea la presidenta de la República en el 2024. Fíjense que el gobernador del estado hizo algunas expresiones en su mensaje al respecto. Esto fue lo que dijo.
Y reitero el compromiso del gobierno de Puebla de trabajar siempre de la mano, como lo hemos hecho hasta ahora, encontrando soluciones conjuntas a las necesidades de nuestros pueblos y colaborando en todo momento con la visión del líder y amigo del pueblo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para continuar con la transformación de nuestro país. Tenemos que generar prácticas cercanas al pueblo, con verdades, con honradez, sin traicionar, sin mentir, porque eso es lo que nos hace ser gente del pueblo y para el pueblo. Amigo de la amiga de la nación, pero especialmente de los poblanos y las poblanas. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, en su intervención al referirse a la jefe de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien debemos decir y señalar que tiene el afecto de la mayoría de los mexicanos y mexicanas que pertenecen a Morena. Al interior de su partido es la que lleva las preferencias, seguida de el canciller Marcelo Ebrard, quien ha ido acortando la distancia con Claudia Sheinbaum. Veremos qué pasa más adelante, porque la moneda sigue girando en el aire. Entonces, aquí en el estado de Puebla, quien también busca aspirar a ser el candidato a gobernador de este estado por Morena es precisamente el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, primo hermano del fallecido Miguel Huerta, el exgobernador fallecido. ¿Cuál es su nombre completo? Entonces, ahí hay una familiaridad con él. Pero también hay un respaldo político que también se lo viene dando el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien está impulsando al primo de Miguel Barbosa Huerta, el exgobernador, que por cierto en su declaración el ejecutivo poblano volvió a hablar del afecto que le tenía al extinto licenciado Miguel Barbosa Huerta, y Julio Huerta es su primo hermano. Entonces estamos en los analistas observan que la estructura de Miguel Barbosa Huerta pues es la que operará a favor de Julio Huerta para ir subiendo en las preferencias y ser más competitivo con quienes ya vienen haciendo campaña desde años atrás, ya desde varios años atrás, empezando por el senador de la República, Alejandro Armenta Mier, por el diputado federal, Ignacio Mier Velasco, ambos son primos, y recientemente ha salido al escenario Julio Miguel Huerta Gómez, y han aparecido bardas acá en Teciutlán y la región que dicen: en Puebla ya es Julio Huerta. No sabemos ya es qué, pero lo que sí sabemos que dicen que ya es Julio Huerta. ¿Qué es? No sabemos. Pero bueno, déjenme, les digo qué es lo que mencionó este funcionario. Julio Huerta, el secretario de Gobernación de Puebla, describió a Sheinbaum Pardo como una mujer extraordinaria, amiga de la nación, pero en especial de los poblanos y poblanas, como le expresé. Durante su participación, el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, comentó que estamos en época de nuevos retos que demandan los mejores servidores a la sociedad para un desarrollo común. Y con la conferencia de la doctora Sheinbaum, las y los poblanos tuvieron la oportunidad de conocer más sobre las acciones de sustentabilidad para el progreso de todos y todas.
Señaló que en Puebla se continúan con el diálogo sobre buenos gobiernos y la ciudadanía, academia y con vocación social. Agradeció la visita de la jefe de gobierno y destacó que el Estado es aliado y representa una misma fuerza. O sea, Puebla es aliado de Claudia Sheinbaum Pardo, dice el secretario de Gobernación, Julio Huerta. Veamos sus expresiones. Y vaya un agradecimiento especial para nuestra amiga Claudia Sheinbaum. Gracias, doctora, por compartir tu excepcional experiencia como investigadora y como gobernante en un tema tan importante como lo es la sustentabilidad. Hoy, con el cariño de siempre, te recibimos ahora en tu faceta científica. Sin duda alguna, nuestro México tiene en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo un ejemplo extraordinario del poder del conocimiento, de la academia para el buen gobierno. Este conocimiento es también herramienta de transformación poderosa. Así, con conocimiento, se construye el futuro de nuestra gran nación. En esta tarea, amigas y amigos, querida Claudia Sheinbaum, cuenta con nosotros. Somos del mismo equipo, somos aliados y somos una misma fortaleza. Con esta emoción y con esta omisión, te damos la merecida bienvenida que se merece a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Bien, pues ya escuchó usted las declaraciones de todos los políticos y funcionarios que participaron en la reciente visita del sábado pasado de la jefe de gobierno y aspirante a la presidencia de la República de México en su estancia aquí en el estado de Puebla. Usted que es el más importante, que tiene las mejores opiniones, pues sacará sus propias conclusiones. Mientras tanto, lo dejo a usted también con las portadas estatales para que tenga un panorama estatal, pero también las nacionales para ver el escenario nacional y cómo está la situación en el país a través de los medios que circulan en Puebla y en México. Que tengan una excelente semana. Su amigo Carlos Martínez. Síntesis Puebla. Puebla en el foco de innovación y emprendimiento a nivel global. Economía. Diario Milenio. Estado de México jubila a PRI y PAN. Coahuila se resiste a Morena. El Heraldo de Puebla. Reconoce Sheinbaum liderazgo de Céspedes. Diario Cambio. Autopistas poblanas concesionadas generan 586 millones de pesos. El segundo piso de la México-Puebla, la que más produce ingresos. Hipócrita lector. Claudia Sheinbaum en Puebla. La crónica de hoy. Opinión del pueblo por encima de todo. 24 horas, el diario Sin Límites Puebla. Se desborda el apoyo en Puebla para Sheinbaum. Parabólica, es Puebla territorio Sheinbaum. Reforma, descalabra 4T a Alianza. El Universal, Morena arrebata Estado de México y PRI mantiene Coahuila. Excelsior, arrebatan bastión al PRI. El Economista, pago de la deuda fue 30% mayor que el gasto en infraestructura. El Financiero. Ganan Delfina y Manolo por amplios márgenes. La Jornada. Claro triunfo del priista Jiménez en Coahuila. La Razón de México. Morena arrebata Estado de México y oposición barre en Coahuila. El Sol de México. Sepultan al PRI. Índigo. Delfina y Manolo, gobernadores. El Heraldo de México.
alternancia en el Estado de México. 24 horas el diario sin límites. Hay gobernadores. La prensa es Delfina. Cuenta regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.